Buenas noches chicos, eh, gracias por estar por aquí y espero que este repaso les sirva, ¿ok? Es como un resumen rápido, no vamos a profundizar demasiado porque hablar de anemias, se dice que hay aproximadamente 74 tipos de anemias, sí, 74, y no vamos a hablar de las 74, ¿ok? Pero vamos a hablar noches, chicos. de las más, bueno. de las más eh, preguntadas. Y las que tienen como eh, sus casos típicos, sus casos clínicos típicos. Y algunos datos ahí, por ahí, eh, curiosos, por así decirlo. Porque tengo esa manía de ir sumando datos curiosos. Así que eh, vamos a esperar que se conecten. Eh, ¡Wow! Ya son 90, ¿ok? Um, sí, va a quedar grabado aquí en el canal. Saludos hasta Pucalpa y saludos a todos los que están por aquí y muchas gracias por, por seguirme por estar aquí conmigo en esta noche y pues vamos a vamos a empezar ahora eh, quiero que esto sea como un conversatorio más o menos o algo así, ¿no? Si algo me falta, algo está mal, algo está mal escrito, algún dato extra que tengan o cosas así, solo van poniendo por los comentarios y yo lo voy agregando. porque Pues este, uh, um, lo que siempre me preguntan es qué programa utilizo, utilizo OneNote. Para hacer estos grafiquitos y estas cosas, eh, yo utilizo una tableta gráfica. Y pues, porque siempre me preguntan por eso, pero que OneNote puedes escribir normalmente como tipeando, ¿ok? Puedes tipear normal. Eh, eso, preguntas frecuentes. Y eh, también, pues, voy a algún dato extra que ustedes tengan, solamente los voy poniendo por los comentarios y yo lo voy agregando, ¿ok? Primero, vamos a empezar con lo básico, ¿ok? Que bueno, este es un OneNote que tengo que por acá está su nombre que dice Repaso en An", y estos son un montón de repasos que hago con con mi mejor amiga o que hago sola o que pues voy haciendo gradualmente según los los temas que voy haciendo porque para responder otra pregunta frecuente para que se terminen de conectar eh, porque hay un montón que me han estado escribiendo eh, para que se te para responder otra pregunta frecuente y es que este repaso, estos repasos que yo hago son como el consenso o el resumen del resumen de todos los resúmenes que yo ya tengo. Este repaso, por ejemplo, este, esta, este mapa gigante es una combinación, una mezcla de lo que yo llevé en hematología, que es en base a Harrison y Ferreras, y lo que llevé en laboratorio clínico y algunos resúmenes que tenía desde semiología. Eh, o sea, es una mezcla de todo, también tiene del CTO, y tiene estas tablitas de aquí, para quedar de una vez fijos con la bibliografía. Esas tablitas de aquí, este es del CTO, por ejemplo, estas tablitas de acá son de la norma técnica de Perú. ¿Ok? La norma técnica de anemias en Perú. Que es importantísimo que, que le den una leída. Aunque tiene por ahí algunos errores, de repente, resaltarlos, pero que. Eh, igual se tiene que leer porque esa es la base en la que te, 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 tienen que estar mm, adaptados nuestros tratamientos por ejemplo en el Serums y conocer lo que, qué es lo que tenemos disponible en el Serums, ¿ok? Eh, se va a hacer todos los demás temas de la encuesta posiblemente sí ¿ok? posiblemente sí ahora listo vamos a empezar ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos los eh, conceptos básicos en hematología. La eritropoiesis, primero, pregunta clásica de embriología y en todas partes es donde inicia la hematopoiesis, la etapa mesoblástica en menos de tres meses, los menores de tres eh, bueno, eh, meses, pero de, de edad gestacional, ¿ok? Eh, en el saco vitelino. Luego la etapa hepatoesplénica y luego la etapa medular, que ya es cuando son pasados los siete meses, y que en el niño inicia en la tibia y luego ya pasa al esqueleto axial. Y pues en los eh, adultos, lo, donde predomina y donde incluso se toman las biopsias de médula ósea, eh, donde se hacen las punciones, es en el esternón y en la cresta ilíaca. ¿Okay? Ahora. El, acá tenemos a nuestro amigo Eritrocito, pequeñito, y sus vías metabólicas. Es las vías metabólicas eh, importante, por ejemplo, estas cositas de aquí se estudian en, en bioquímica. Esto yo lo saqué de, también de un resumen de bioquímica. Pero eh, que las vías metabólicas, pues tampoco es que te, van, te vas a ir a repasar toda la cascada completa, porque se terminas, ¿sabes cuándo? Pero pues sí es importante resaltar cuáles son y qué es lo que producen y cuáles son sus enzimas, porque justamente las enzimopatías también son, eh, fallan estas enzimas de aquí y pues esos son los datitos clave que te dan de repente la respuesta a una pregunta extraña. Ok, estamos, la primera vía es la vía de Emden-Meyerhof y pues su función es formar el ATP mediante la glicolisis anaerobia y la enzima es la piruvatoquinasa. Luego tenemos al ciclo del hexosa monofosfato, su enzima es la famosísima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y esta de aquí es el déficit enzimato enzimático más frecuente, es una enzimopatía más frecuente dentro de las anemias hemolíticas. ¿okay? Su déficit produce hemólisis. ¿Y por qué produce hemólisis? Porque esta vía, este ciclo del hexosa monofosfato produce NADPH, esto es vital para producir el glutatión y el glutatión eh, es eh, vital para eh, eliminar los radicales libres. Por eso es que funciona como antioxidantes. Al no ver esto, se produce hemolis, una hemólisis. Una célula que produce altas cantidades de radicales libres se induce su propia muerte. Eh, luego tenemos el ciclo de rapa por luberi eh, que produce este de aquí, que es el 2,3 bifosfoglicerato. El 2,3 glicerato, eh, si sí se acordarán, por eso que le jalo una flechita por aquí, la curva de disociación de la hemoglobina. Se puede conectar neumo, hemato y todo junto, ¿ok? La curva de disociación de la hemoglobina, pues quien esté deriva, de, eh, desvían la curva hacia la derecha o hacia la izquierda. En la, hacia la derecha está el, la disminución del pH, que por lo tanto es un aumento de hidrogeniones. El aumento de 2,3 difosoglicerato, el aumento de la temperatura y el aumento del CO2 van a hacer ¿qué? que disminuya la afinidad del oxígeno por la hemoglobina y se libere este oxígeno. Entonces, eso es vital en los tejidos. Ese es el famoso efecto Bohr. Y lo contrario es el efecto Aldan en los pulmones y es con todo lo contrario a lo que he mencionado. Ahora, la otra vía es la vía de la hemoglobina reductasa, que más que una vía es eh, la capacidad de la hemoglobina de actuar como buffer intracelular y pues es que acepta hidrogenio nef, formándose la metemoglobina. Ahora, datitos de aquí, es que bueno, luego sé, sé que está por ahí también en el mapa, es la ingesta diaria, eh, no, la ingesta diaria no la tengo por allá. El, la ingesta de eh, fierro en la dieta lo ingieres como hierro férrico, hierro más 3 pero el hierro tiene que transformarse y a ferroso para poder absorberse y su absorción se ve aumentada por la vitamina c y por el ácido clorhídrico y el ácido láctico por eso es que algunos en algunos países en el perú no pero en algunos países se da el sulfato ferroso o el eh, fumarato ferroso bueno vamos a hablar también de eso eh, asociado a un complejo de ácido escórbico pero pues aquí no se da, y pues se da, se recomienda oh, muy bueno, consumir el medicamento con o oh, también con me, alimentos que tengan alto contenido en fierro, alimentos verdes, carnes rojas, eh, eh, pescado, vaso, sangre, hígado, cuy también eh, tiene alto contenido de fierro y todos los verdes, todo lo verde contiene alto contenido de fierro, espinaca, brócoli, y todo eso contiene alto contenido de fierro y todo eso se recomienda siempre asociarlo a consumo de limón o consumo de algún zumo de naranja o algún zumo que tenga alto contenido de vitamina C para aumentar su, eh, para aumentar su, su absorción. Otra cosa es que si ven aquí el ácido clorhídrico también aumenta su absorción y ese es un punto importante porque hay un medicamento por ahí que es muy utilizado. El, el omeprazol, el esomeprazol, los IBPs, ¿ok? También disminuyen la absorción de fierro, ¿ok? Y ese es también un punto interesante. Ahora, los fitatos, los oxalatos y las grasas, fitatos y oxalatos que se encuentran en, los, en el té, en mi adorado café, que por aquí tengo un, un, una tacita, que espero que ustedes también tengan por ahí su tacita de café, si es que son amantes del café como yo. Y luego tenemos el tiempo de la vida y media del eritrocito. Tenemos en los adultos es de 120 días aproximadamente, en el recién nacido de 90 días y en el prematuro de 60 días. Ahora, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos los famosos valores normales. Esta tablita de aquí es una tablita que la he sacado de la norma técnica. Si ustedes están en el canal de Telegram, sabrán que ahí están todas las normas técnicas, ya las acabo de subir hace un par de horitas, que estoy compartiéndoles las normas técnicas. En, en este caso les he compartido las que tengo de pediatría, pero como ya recuperé todos mis archivos, también les voy a compartir las normas técnicas de infectología, porque esa es la mayor cantidad de normas técnicas que tenemos en nuestro país y si no eres de Perú eh, pues sé que en México manejan muchas todas sus guías de práctica clínica que son excelentes Chile igual eh, Argentina igual así que también pues vayan revisando según su Ministerio de Salud todas sus normas técnicas siempre todo lo que leas en libros base en Up to Date en Harrison en Ferreras en lo que quieras siempre tienes que corroborarlo, corroborarlo si es que se adapta a tu situación a tu país Importante, muy importante. Ahora, dentro de los valores normales, por ejemplo, esto es lo que refiere Farreras, si no me equivoco. Sí, farreras. La hemoglobina es igual al hematocrito en T3, un aproximado, ok, y eso es lo que hacen la mayoría de, eh, en la mayoría de campañas de detección de anemia, hacen eso, detectan el hematocrito con el túbito y hacen la división entre T3 y hacen un aproximado de la hemoglobina, un cálculo aproximado. Eh, luego, pues en varones se dice que hay anemia cuando es menor de 13 gramos por decilitro, en mujeres que es menor de 12 gramos por decilitro, en gestante vas a encontrar 11 o 11.5, en niño menor de 12 años menos de 11 y en recién nacido menos de 14 o en algunos libros vas a encontrar menos de 13. ¿okay? Y otro datito importante, que siempre me acuerdo porque me ayudó en una pregunta de un examen de fisiología, que es un gramo de hemoglobina transporta 1.34 mililitros de oxígeno, ¿ok? Ahora, este, esta tablita de aquí, si eres de Perú, una vez más, pues eh, es importante, ¿por qué? Porque esta tablita te define los niveles de anemia, con anemia y sin anemia, obviamente los niveles con anemia... Desde los niños prematuros, niños nacidos a término, niños adolescentes y gestantes y pórperas. Adolescentes y adultos y gestantes y pórperas. Y pues aquí en niños prematuros, por ejemplo, en la primera semana de vida se considera anemia los menos de 13. En la segunda a la cuarta semana, menos de 10. Y en la quinta octava semana, menos de 8. Y en nacidos a términos, menor de 2 meses, menos de 13.5. Y de 2 a 6 meses cumplidos, menos de 9.5. Va variando ese valor, por eso es que hay que tener cuidado. Pues en general, en general, sería como que en recién nacidos, menor, menor de 14 o menor de 13. Ok, tiene que quedarse con, con ese valor para anemia en recién nacidos. Pero importante que va variando esto, y otro punto importante también es que varía según la altura. No lo he puesto aquí pero en nuestra norma técnica, en los anexos de nuestra norma técnica, tenemos una tabla según altura. y yo sé que en la mayoría de centros de salud en altura tiene pegado en su pared los valores de anemia según los metros sobre el nivel del mar en el que está su centro de salud. y eso es importantísimo porque ya sabemos que cuando en los, en los lugares de altura eh, aumenta la producción de glóbulos rojos, entonces, eso también hay valores para considerar anemia según la altura. Ok, eh, ya. Ahora, en, nos habíamos quedado por acá. En adolescentes, en adolescentes, varones y mujeres de 12 a 14 años de edad, aquí ya hay la clasificación de leve, moderada, severa. Pero que el valor es menor de 12. Y pues, eh, luego leve de 11 a 11,9 moderada de 10.9 a 8 y menor de 8 severa. Y luego en varones de 15 años a más, menor de 13, como aquí, y en mujeres no gestantes de 15 años a más, o sea, hasta adultos, menor de 12. ¿Ok? Que ese es como el valor general que tienes que tener en la cabecita, fijo. Para eh, considerar los valores de anemia. Y en gestantes sí, y porperas sí varía. En gestante, como habíamos quedado, es menor de 11 y en púrpura es menos de 12. Ok, ahora otro punto importante para entender la clasificación. Ah, yo tengo este mapa. Bueno, he hecho este mapa en base a la clasificación con el volumen corpuscular medio, o sea, con el tamaño del eritrocito. Sé que hay varios bueno, en anemias vas a encontrar infinidad de clasificaciones si es que revisas diferentes papers. Eh, puedes encontrarlos como regenerativas, regenerativas, con lo los seg según también el, el volumen corpuscular medio. Entonces, eh, para mí sí me hace más fácil orientarme según el volumen corpuscular medio, microcíticas, normocíticas macrocíticas, y eh, pues ir orientándome según pues si producen o no. Aumentan o no los reticulocitos para saber si es regenerativa o regenerativa. Ahora, eh, los valores normales de esto también pues, te ayuda un montón. En, aunque ahora pues la mayoría de laboratorios vienen ya con sus valores normales ahí al costado, pero hay que tenerlo fijo para un examen, es vital, ¿no? El volumen corpuscular medio es de 80 a 96 centolitros, pero eh, en algunos otros libros lo vas a encontrar como de 80 a 100. La hemoglobina corpuscular media es de 27 a 33. El, la concentración de, de hemoglobina corpuscular media es de 32 a 36. Y el índice de distribución eritrocitaria es de, 1, bueno, de, 15, de 12 a 15. Mayor de 15 se dice que estamos en anisocitosis. O sea que vas a ver la plaquita, vas a ver la laminita, la amplitud de distribución eritrocitaria. Eh, y vas a ver a globulitos de diferentes tamaños. ¿Ok? Eso es anisocitosis. Por eso es que por aquí hicimos con, con mi mejor amiga, que de repente está por ahí, eh, un montón de, de las definiciones. ¿Ok? Eso es, por ejemplo, lo saqué de mi cuadernito de laboratorio clínico. Que si los que han visto de repente por historias el repaso que hice de el, la cascada de coagulación y para qué se usa el TP y el TTPA, pues. Eh, es también de mi cuaderno de, de laboratorio clínico que ese cuaderno está muy completo, de verdad. Ahora, eh, tenemos aquí las definiciones. Anisocitosis, eh, diferencia de tamaño. Poichilocitosis, diferencia de forma. Anisocromía, diferencia de colores, del color. Eh, y la policromatofilia era, si no me equivoco, era también diferencia de color, pero en mayor intensidad, si no, si no me equivoco. Ahora, si, si me equivoco, por favor, díganme por ahí, no sé. Yo los leo, ¿ok? Uh, la eliptocitosis es eliptocitos, en 10% de personas son normales, pero también hay una enfermedad que es la eliptocitosis hereditaria y genera anemia y también en la disminución, en la ferropánica, también puedes ver eliptocitos. ¿Ok? Raros, pero los puedes ver. Esferocitosis, la esferocitosis hereditaria, el volumen corpuscular medio es normal, pero son eh, glóbulos de menor diámetro, pues en eh, forma de esferas, ¿no? Esferocitosis. Y el, como decía mi, mi maestra de laboratorio clínico, que era muy chistosa su clase, para lo único que te va a servir esta cosa, <laughs> el, el, la concentración de hemoglobina corpuscular media, es que de repente la puedes ver aumentada, y es la única que la vas a ver aumentada, es en la esferocitosis, ¿ok? Si te ponen de repente por ahí en tu clase de hematología o en laboratorio clínico un aumento de concentración de hemoglobina corpuscular media, eh, orientate hacia la esferocitosis. Luego están los estomatocitos, que están presentes en el alcoholismo crónico. Los esquistocitos, esto sí es importantísimo, ¿por qué? Porque están presentes en una anemia hemolítica, que es la anemia hemolítica microangiopática. Y cuando veas anemia microangiopática, piensa en los hermanitos. Yo siempre digo eso. <laughs> eh, piensa en los hermanitos. Los hermanitos son SHU, PTT, CIT y HELP. SHU, eh, el síndrome urénico-hemolítico. PTT, púrpura trombocitopénica trombótica. CID, coagulación intravascular diseminada. Y HELP, pues el síndrome de HELP. ¿Okay? Asociado a la preeclampsia y todo esto. Luego vamos a ver sus criterios, así es rapidito, en forma veloz. Okay. Eh, antes, y esto es un concepto antiguo, lo de hipertensión maligna. Se decía que también podría verse esquistocitos en la hipertensión maligna, pero es un concepto muy antiguo, ¿ok? En concepto de libros antiguos, la verdad. Eh, Dianocitos en las talasemias. Okay, vamos a ver, por aquí estaban los. Estos son los dacriocitos en forma de lágrima, que son los que siguen, que se ven en las mielofibrosis y en las mieloptisis. Los estomatocitos son estos de aquí, ¿ok? Los esferocitos son estos, los eliptocitos son estos, esferocitos, eliptocitos, los esquistocitos que ya les dije que son vitales, que los recuerdes, ¿ok? Eh, y los dianocitos son estos, ¿ok? Dianocitos que están presentes en las talasemias. Los acantocitos se están presentes en los esplenectomizados, que son los, eh, también los vas a encontrar como espinocitos. ¿okay? Y luego están los equinocitos que están presentes en la enfermedad renal crónica y en estados de uremia, eh, que son los famosos eritrocitos en fresa, que son estos de aquí. Yo no le form veo forma de fresa. Pero pues la referencia dice forma de fresa, no sé de, de forma de tú que le ves de repente. Ahora también están los cuerpos de Heinz, que están presentes acá está, están presentes en esplen esplenectomizados y también en la deficiencia de eh, glucosa-fosfato deshidrogenasa. Luego están los cuerpos de Howell-Jolly que están presentes también en esplenectomizados en algunas en enzimopatías. Los anillos de cabot, que son las células fantasma, que están presentes en eritropoiesis anormal y están presentes en, la, eh, en las anemias hemolíticas. Y por aquí ya me, me acordé que, me acordé de la nada que Clostridium perfringes también podría producir hemólisis. ¿okay? Un dato de infectología por ahí. Clostridium perfringens también puede producir estados de hemólisis. El punteado basófilo propio del saturnismo. Okay. El plomo que altera el metabolismo del grupo M y forma la famosa anemia sideroblástica, aunque también, aunque también puede haber A. ¿qué significa Shu? Síndrome Urémico hemolítico. Síndrome urémico hemolítico. Shu. Eh, luego está el fenómeno de Ruleo Rul Bueno, ese síndrome, ¿ok? En pila de monedas. Eh, que se es esté aquí, pila de monedas que está presente en las disproteinemias, en el mieloma múltiple. El mieloma múltiple, como le dije a mi amiga, un caso clásico es que te venga paciente con dolor lumbar crónico, dolor óseo, con eh, incluso que se puedan presentar fracturas también lumbares y pues con anemia o con todas las penias y con un pico de inmunoglobulina, de gamma globulinas. Eh, Caso clásico de mieloma múltiple, siempre lo vas a, a ver. Eh, y los famosos eritrocitos en forma de os en las anemias, en la anemia falciforme, los drepanocitos, drepanocitosis, anemia falciforme, que es la famosa hemoglobina S, cambio de glutamato por valina. Y también la vamos a ver en un ratito. Y estos están aquí, las anemias falciformes. que precipita esta hemoglobina S en estados de hipoxia? y pues se cambia la conformación del de eritrocito y se forman estas células falciformes formándose o dándose las, clis, las famosas crisis falciformes con eh, isquemia por todas partes, ¿ok? Ahora ya vamos a pasar a nuestro mapa, ¿ok? En las anemias. En las anemias, el gol estándar diagnóstico, según la mayoría de libros de hematología, es el estudio de médula ósea. Pero... No le vas a hacer biopsia ni de hueso ni estudio de media doble ósea a todos, ¿ok? Por eso es que se dice que en cada una de estas anemias, pues tiene algún marcador en específico que te va a orientar a si es de uno u otro tipo. Y el principal que te hace la diferencia es la ferritina. ¿Ok? Por eso, este eh, no es un algoritmo o sí. Bueno, no sé, este mapa está, es una mezcla, ya es una mezcla de todo, eh, de up-to-date, es una mezcla de barreras, de STO, de, de todo, de, del MIR también, porque mi amiga tiene muchos datitos del MIR, así que vamos a empezar. Primero, las hemos clasificado según el volumen corpuscular medio. Tenemos aquí de 80 a 100, que es el normocítica, de menos de 80, microcítica, y de más de 100, macrocítica. Ahora, nos vamos a ir a la microcítica primero, ¿ok? Y en este, de repente, la donde vamos a ampliar más es aquí, en la ferropánica y algunas datos PEPAS rápidas sobre las congénitas y las hemolíticas, ¿ok? Porque eh, preguntan poco, pero se ven, ¿ok? Yo he tenido la oportunidad de ver Bastantes pacientes, la verdad, aunque a mí me persiguen las rarezas, así que no se preocupen. Ok, eh, ya primero, si tenemos aquí nos fijamos en el colorcito rojo, tenemos a la ferritina que va a estar disminuida. Si sí, eh, luego medimos todo el perfil de fierro, eh, tenemos una ferremia, un fierro sérico disminuido, la transferrina va a estar aumentada el índice de captación va a estar aumentado, el porcentaje de saturación de transferrina va a estar disminuido y los reticulocitos van a estar disminuidos. Si los reticulocitos están disminuidos se considera como una anemia regenerativa porque no está produciendo esa médula lo que debería producir, pues en respuesta a una disminución de sus glóbulos rojos, porque esa es la anemia, ¿no? Una disminución de los glóbulos rojos, aunque para motivos de salud pública se dice que es la, la disminución de la concentración, de la concentración de hemoglobina. Eh, pero bueno, entonces esa médula no está respondiendo correctamente, porque en este caso no tiene cómo formar el, la hemoglobina. Porque la hemoglobina tenemos que son las cuatro cadenas globinas más el grupo M unido a la protoporfirina. Tiene un poquito de, de, de eso sería bioquímica, biología, un poquito de todo. Ahora, tenemos eh, que estos datos de aquí nos van a inducir a tener, a dar un diagnóstico de anemia ferropénica. ¿ok? Eh, el RDW va a estar de aumentado. ¿Ok? Ahora. La anemia ferropénica es la anemia más frecuente, la que vas a ver todos los días de tu vida. Todos los días, de verdad, vas a ver muchas anemias ferropénicas. Si está presente, por ejemplo, en el adulto, vamos a pensar primero, lo primero, y como diría mi gran maestro de medicina interna, una anemia ferropénica en adulto es el paciente está sangrando hasta demostrar lo contrario. Ok, búscale por dónde está sangrando. Está sangrando, descartar, bueno, un cáncer gástrico, descartar úlcera, descartar, descartar cáncer de colon, descartar abundantes menstruaciones en la, en la mujer, pero descartar sangrado oculto sea como sea. Le haces tebenon en ese, le haces guayaco, le haces todas las... Eh, bueno, si estás buscando de repente ensangrado sangrado oculto, de repente por úlcera péptica, también se le hace la endoscopía, se le hace la colonoscopía, se hace la búsqueda de dónde está sangrando el paciente. En adulto, ¿ok? La mayoría de casos es así. En cambio, en lactante, en niño también y en gestante, lo más frecuente es que sea por déficit o por aumento de las necesidades en, en el caso de la gestante, ¿ok? Pero en adulto, búscale por dónde esté sangrando el señor o la señora, ¿ok? Ahora el anemia ferropénica que tenemos, el famoso síndrome anémico que lo vas a ver en todas las anemias, es pues la por la anemia, la palidez, taquicardia, astenia, debilidad, cefalea, irritabilidad o también somnolencia y un soplo que puede aparecer un soplo sistólico. Bueno, las manifestaciones cardiovasculares ya se dan cuando hay una anemia ya con tendencia a la severidad o ya severa. Y por la ferropeña en específico vas a encontrar glositis, quelitis fragilidad o caída del cabello, la famosa coiloniquia, que son las uñas en cuchara, la pica que es la ingesta de hielo, tierra, café, eh, la disminución de la memoria, retraso psicomotor, cefalea también y el síndrome de piernas inquietas. También está referido como consecuencia de la ferropeña. Ahora. Estos datitos de aquí es, son los requerimientos diarios de fierro. Vamos a aumentarle el tamaño para que lo vean un poco mejor. Listo. Vemos aquí los requerimientos diarios de fierro. En un hombre, un miligramo. En una mujer, dos miligramos. En, en una embarazada, cuatro miligramos. En lactante, dos miligramos. Y en adolescente, dos miligramos también. La pérdida diaria es de 1 miligramo, la ingesta diaria es de 10 a 30 miligramos y el fierro en el organismo en mujer es de 35 a 40 miligramos y en hombre es de 50 a 55 miligramos y la absorción del fierro se da en el duodeno y ayuno proximal. Ahora, cuando ya tenemos el diagnóstico de anemia, ya sabemos que es anemia ferropánica, aunque... Por ejemplo, en mi norma técnica de Perú se dice que, pues, un paciente tiene anemia, hay que considerarle, sobre todo en niños, y eso hay que considerar que sea por ferropenia y e iniciar tratamiento por ferropenia. Y si no responde al tratamiento por ferropenia, o sea, si no responde al tratamiento con fierro, recién ahí buscar a causas más raras, ok y bueno, también es en el contexto del paciente pues tampoco te vas a lanzar a decir que es una anemia ferropénica si tienes ya un paciente con enfermedad renal crónica por más de 15 años o 10 años o un paciente que ya está en hemodiálisis por 5 años y, y te vas a decir ah no, su anemia es por ferropenia hay que darle fierro, ya no pues, ok, ahí es paciente se tiene que manejar con EPO con un montón de cosas, tampoco es, hay que ver siempre siempre el contexto del paciente Ahora, el tratamiento objetivo es aumentar la ferritina y esto se logra en 3 a 6 meses. Pero aquí te pongo con signo de alarma 6 meses porque el tratamiento de ferropenia es por 6 meses, ¿ok? Ahora, ¿qué se utiliza? Es el sulfato ferroso en ayunas más vitamina C. Lo, esto es lo ideal, ¿ok? Porque menestras, legumbres... Eh, la mayoría de tipos de alimentos disminuyen la absorción del fierro. Por eso se considera que lo mejor, lo mejor es que se inicie en ayunas. Ahora, si da sulfato ferroso, ok. Vamos a, vamos a ver por acá también las presentaciones. Por acá había una cosita de presentaciones de fierro que me interesaba un montón. Acá está. Por ejemplo. Aquí el 60 miligramos de hierro elemental equivale a 300 miligramos de sulfato ferroso, 180 de fumarato ferroso y 500 de gluconato ferroso. Okay, eh, es importantísimo esta cosita de aquí, las eh, equivalencias, porque lo que nosotros tenemos en nuestra, eh, en, en nuestros centros de salud es el sulfato ferroso, pero también podríamos tener el hierro polimaltosado. Y en el hierro polimaltosado tenemos que, si no me equivoco, son 100 miligramos de fierro. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? Las equivalencias. Aquí están las equivalencias. Eh, sí, ¿ves? El hierro polimaltosado equivale a 100 miligramos de hierro elemental y el sulfato ferroso son 60 miligramos de hierro elemental. Ahora, diferencias entre, dos, entre estas dos es la, eh, los efectos adversos. Los mayores efectos adversos son con sulfato ferroso, la mayoría son gastrointestinales, intolerancia a este, al sulfato ferroso que produzca eh, o diarreas o estreñimiento, cualquiera de las dos puede producir, puede producir náuseas, vómitos, eso es dependiendo de, del tipo de paciente. Y se dice que en el polimaltosado casi no se refieren esos efectos adversos por eso es que se prefiere esto pero es dependiendo si es que tienen o no esto tu centro de salud o si es que la madre o el padre lo puede comprar si tienen los medios ok siempre 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 por favor considerar si tienen los medios porque se ve cada cosa cada cosa siempre por favor ya que estamos aquí 125 personas por favor, siempre considerar en los tratamientos que des que por favor eh, considerar en los medios del paciente, ¿ok? Ahora, en el sulfato ferroso ya vimos que la tableta viene de 300 miligramos, pero tiene 60 miligramos de fierro elemental. Y la dosis que te dan en tus pautas de guías de práctica clínica es en, en cuanto al. Fierro elemental por día, no te lo dan eh, en cuanto al sulfato o el, el polimaltosado o el fumarato, ¿ok? Te lo dan en eh, las dosis, los miligramos de fierro elemental por día. Una dosis de eh, para tratar una anemia ferropénica es de 150 a 200 miligramos de fierro por día, que sería aproximadamente tres tabletas por día, dos a tres tabletas por día. Eso sería el. Eh, la, la cantidad de tabletas de sulfato ferroso que tendría que tomar por aproximadamente seis meses, bueno, no aproximadamente, seis meses, el tratamiento es por seis meses, ok, ahora, en la evaluación de la respuesta al tratamiento, este de aquí puede variar de acuerdo a lo que leas, porque la verdad es que yo, eh, por ejemplo, de, de, a ver, de Farrera, si no me equivoco, yo tenía que hasta la segunda semana aumenta solamente un gramo por decilitro. Pero, por ejemplo, en el manual de medicina interna basada en evidencia, tenemos estos valores, si no me equivoco, que están así, que eh, en la evaluación de respuesta al tratamiento tienes que de 7 a 10 días aumentan los reticulocitos, ¿ok? Que es un signo de buena respuesta al tratamiento. El, se da desde las 72 horas, este aumento de reticulocitos, y tiene un pico a los 5 días, pero que para evaluar la respuesta al tratamiento, pues al inicio podrías utilizar los reticulocitos, la, re, la reticulocitosis. Y esto sobre todo se utiliza, yo, yo he utilizado este seguimiento en pacientes que están recibiendo también hierro parenteral, pero también se utiliza para el hierro bioral, ¿ok? Ahora. En la reticulocitosis también se puede hacer, por aquí lo puse, la valoración al tratamiento con vitamina B12 y con B9, ¿okay? pero esta reticulocitosis se ve en este caso a los 4 a 5 días. Ahora, a las 1 a 2 semanas se aumenta aproximadamente 1 a 2 gramos por decilitro de la hemoglobina, y a los 2 meses también aproximadamente aumenta, la hemoglobina se normaliza. Ahora, a los 3 a 6 meses, sobre todo la respuesta de banco, ¿ok? Bueno, la respuesta es 6 meses, es que la ferretina llega a la normalidad, ¿ok? Es progresivo. Lo primero reticulocitos, luego se normaliza la hemoglobina y luego se normalizan los depósitos. ¿Por qué? Porque pues al, al administrar fierro, la médula ya tiene ese componente que le faltaba para producir los eritrocitos. Entonces va a comenzar a producir y los reticulocitos son los jóvenes, ¿no? Entonces eh, aumenta la producción de reticulocitos, luego se normaliza la hemoglobina y luego se normalizan los depósitos. Ahora. Resistencia al tratamiento con fierro. ¿A qué se considera resistencia al tratamiento con fierro? Una falta de aumento de hemoglobina de mayor o igual a un gramo por decilitro después de un mes, aproximadamente de 4 o 6 semanas de un mes, de tratamiento bioral con más de 100 gramos, eh, miligramos por día de fierro elemental. ¿Ok? Eh, a esto se considera resistencia al tratamiento con fierro y en algunos casos. Como inician el tratamiento con fierro sin hacer un mayor estudio, que eso es las pautas de la mayoría, eh, pues eh, luego cuando se observa una resistencia a esto, es que recién se hace el estudio de, o y la búsqueda de alguna rareza o de algún otro tipo de, de anemia. Ahora, pues esto por aquí del hierro parenteral, porque eh, de repente en el, cuando estás haciendo tu internado lo vas a ver, yo lo he visto un montón. Eh, porque en mi servicio de medicina interna, pues había un montón de pacientes con enfermedad renal y un montón de pacientes también. Eh, ah, hubo un mes en que fue el boom de las pancitopenias. Teníamos como 10 pacientes pancitopénicos. Y bueno, una historia ahí bonita. Aprendí un montón en eso. Y bueno, eh, la fórmula es la masa corporal en kilos por... La concentración de hemoglobina deseada menos la concentración de hemoglobina medida más las reservas y se hace con una constante de 500 miligramos porque eso es un aproximado de lo que tengan de reservas de fierro. Entonces eh, según esto se da el hierro preferencia preferencias por vía endovenosa excepcionalmente por vía intramuscular pero que también se puede utilizar. Y esto sí se evalúa, si le hace un seguimiento ahí al paciente desde que inicia la infusión, eh, se vigila al paciente más o menos media hora, una hora, porque se pueden hacer eh, reacciones adversas y se pueden hacer cuadros de hipersensibilidad por la administración de hierro parenteral. Eh, y pues lo clásico es que administren de 100 a 200 miligramos dos a tres veces por semana. Por ejemplo, en mi caso, en mi experiencia, eh, el hematólogo aprobaba ah, esto y hacía todo el cálculo y daban el fierro eh, parenteral lunes, miércoles y viernes. Hacían así tres veces por semana. Eh, y se eh, utiliza en pacientes con gran pérdida, por ejemplo, post hemorragias pero grandes, post accidentes hemorragia digestiva también masiva, en hemodiálisis, eh, sobre todo yo he visto eso en pacientes en hemodiálisis con anemias severas y que necesitan aumentar su producción de glóbulos rojos por ejemplo, en, en, mi, en mi caso eran pacientitos que estaban en enfermedad renal crónica y que próximamente iban a ser sometidos a una amputación mayor. Eh, en síndromes de mala absorción, enfermedad renal crónica y quimioterapia. En esos casos se puede utilizar el hierro parenteral. ¿okay? Ahora, esas cositas de aquí las he puesto y quería tenerlas aquí en mi resumen porque son de acuerdo a, los, eh, a la norma técnica. ¿okay? Por ejemplo, ayer y hoy estaba haciendo una revisión de normas técnicas se les había contado por ahí entonces eh, por eso es que les compartí algunas de las normas técnicas que había que había eh, estado revisando ahora tenemos aquí las presentaciones que tiene mi país ok, eh, que tiene el Perú gotas jarabe tabletas y polvo que es el famoso polvo de micronutri micronutrientes eh, en este caso en las gotas tenemos el sulfato ferroso que es una gota equivale a 1.25 miligramos de hierro elemental, el complejo polimaltosado, una gota equivale a 2.5, y en el jarabe el sulfato ferroso, mil, un mililitro equivale a 3 miligramos de hierro elemental, el complejo polimaltosado férrico, un mililitro equivale a 10 miligramos de hierro elemental, en las tabletas ya lo revisamos, 60 y 100, y en el polvo de micronutrientes, importante saber qué contiene. El hierro, que contiene 12,5 miligramos de hierro elemental, zinc, vital, el zinc, sobre todo en eh, eh, prevención también de, de enfermedad diarreica y de las gastroenteritis. Eh, bueno, 5 miligramos, ácido fólico, 160 microgramos, vitamina A, 300 microgramos, eh, que es un retinol equivalente, y vitamina C. 30 miligramos. Todo esto contiene el polvito de micronutrientes que se le da a los niñitos, eh, que es interesante, que está también dentro de nuestra norma técnica. Ahora, esto es la, suplementa, la, la suplementación con hierro y micronutrientes para niños menores de 36 meses. Esto se da según el peso al nacer o si son prematuros con bajo peso al nacer, o si son prematuros o si son nacidos a termito con adecuado peso al nacer. Y pues aquí viene lo de los micronutrientes, porque pues desde en la edad de administración, en el niño con bajo peso al nacer o prematurito, se da de los, desde los 30 días hasta los 6 meses, 2 miligramos por kilo por día, y se da de sulfato en gotas, de sulfato ferroso o del complejo malto, polimaltosado. Y pues se da diario hasta los 6 meses cumplidos. Y desde los seis meses se da un sobre diario de los micronutrientes. ¿okay? Que es un sobre de un gramo el, el polvo. Y pues se da hasta que complete 360 sobres, 360 dosis, 360 días. ¿okay? Pero para los niños nacidos a términos o con adecuada peso al nacer, se da desde los 4 meses de edad hasta los seis meses, que son 2 miligramos por kilo por día, las gotas de sulfato ferroso o del complejo polimaltosado. Y la suplementación de, diaria se da hasta los seis meses cumplidos. Y desde los seis meses se da un sobrediario de los micronutrientes eh, hasta los 360 sobres. Ahora, esto de aquí, eh, los micronutrientes, eh, según el centro de salud en el que estés. Ahora, si es que tu centro de salud no tiene ni siquiera los sobres de los micronutrientes, aunque la mayoría los tiene, eh, pues se dice que se puede continuar con las gotas o con jarabe. De preferencia las gotas del el sulfato ferroso, ok? A la dosis a, adecuada para, para, el, para el niño, según el peso. Ahora, todo esto de aquí está dentro de la norma técnica, pero que está basado prácticamente en lo mismo de las de la dosis que ya habíamos hablado, así que lo, lo pueden revisar. Yo lo coloco aquí en mi resumen porque se me hace más fácil eh, revisarlo con, con, con el con, la, con el mapita, ¿ok? Ahora regresemos acá. Ah, estamos en el volumen corpuscular medio disminuido en una anemia microcítica. Ahora tenemos que eh, la ferritina va a estar normal o aumentada, el fierro sérico va a estar normal o disminuido, la transferrina va a estar disminuida. Miren acá, el índice de captación va a estar normal o disminuido. La saturación va a estar normal o disminuida y los reticulocitos van a estar disminuidos. Y el RDW va a estar normal o aumentado. ¿okay? Todo esto, sobre todo esta parte de aquí, en que la ferritina va a estar normal o aumentada, va a estar normal o aumentada, pues se considera dentro de una anemia de enfermedad crónica. Ahora, esa anemia de enfermedad crónica. Eh, lo clásico es que se presente como normocítica, normocrómica, ¿ok? pero que también podría estar como microcítica. Y pues en la anemia de enfermedad crónica es la segunda anemia más frecuente, si no me equivoco, después de la anemia por déficit de hierro. Y pues esta anemia por enfermedad crónica se produce por activación de la inmunidad celular y por... producción de citoquinas proinflamatorias pro se da sobre todo en infecciones bacterianas, infecciones por protozoarios, por hongos, neoplasias malignas, enfermedades autoinmunes, artritis reumatoide, lupus, también producen ese tipo de anemia de enfermedad crónica. Eh, un punto clave, un componente clave, si mal no recuerdo, es la epsidina. Sí, sí, la epsidina. Un aumento de este componente también eh, induce anemia, la anemia de enfermedad crónica. Ahora, otro es que encontremos el fierro sérico normal o aumentado, con una ferritina también aumentada, y podemos encontrar a los sideroblastos que ya vimos por acá, <laughs> eh, y también podemos encontrar un aumento de plomo, co considerada una anemia sideroblástica. Eh, en algunos países rara, en nuestro país no tanto, dependiendo la región en la que eh, se encuentre Cerro de Pasco y la región, las regiones eh, centrales, sierra-centro de nuestro Perú, lamentablemente tenemos gran cantidad de plomo en diferentes eh, hasta en los alimentos, hasta en el agua, y es muy triste. Eh, bueno, ahora tenemos las células Diana. Si sí, se presentan células Diana, hemólisis, esplenomegalia y una historia familiar. ¿okay? Hay que pensar en las congénitas, sobre todo esto. Punto clave. Si sí, ya hay historia familiar de endemia, ¿ok? Y las células diana. ¿Qué congénitas podemos pensar? En las famosas talasemias. Que de las microcíticas, la más microcítica son las talasemias. De las microcíticas, la más microcítica son las talasemias. Y pues tenemos que hay hemólisis más el volumen corpuscular médico medio muy, muy disminuido, menos de 60, es la más microcítica. Pero aquí tenemos que va a haber aumento de reticulocitos. ¿Por qué? Porque aquí se están destruyendo y lo que quiere hacer tu médula es compensar esa destrucción, entonces aumenta la producción de reticulocitos. Y pues de, dentro de esto tenemos a la beta-talasemia, -talas, beta-talasemia, ¿ok? Y a las, también dentro de las congénitas, a las hemoglobinopatías. Ahora, Hagamos un repaso rápido de estas cositas: de las hemoglobinopatías de las congénitas y por aquí de las talasemias. Ahora, aquí en las congénitas tenemos que son eh, anemias hemolíticas por una falla intracorpuscular, o sea que la falla está dentro de la, de la composición del eritrocito. Tenemos a las membranopatías, estábamos hablando hace un ratito de la esferocitosis hereditaria. También la vas a encontrar en Orphanet como la enfermedad de Minkowski-Schauffer. Rarezas. El esferocitosis hereditaria, ¿ok? Disminución, vas a encontrar una eh, disminución de la hemoglobina esferocitos y el dato clave aumento de la concentración de hemoglobina corpuscular media ahora eh, la prueba de fragilidad osmótica también se utiliza aquí en la esferocitosis hereditaria y eh, es una anemia congénita, la anemia congénita más frecuente. La alteración está en anquirina en el 50%, en espectrina en el 25% y la proteína en banda 3 también en el otro 25%, pero que la falla más frecuente es de anquirina o de estos dos, una mezcla de los dos. Aumenta la permeabilidad del, al sodio y al agua. Los esferocitos no se deforman en los índosidos esplénicos y esto produce hemólisis con esplenomegalia. Y por eso hemólisis crónica induce a formación de cálculos de bilirrubina, porque ya sabemos que después del metabolismo de la hemoglobina vienen la, todas las fases para la producción de bilirrubina, y esto puede inducir a coleritiasis. Por eso es que el caso clásico es un paciente que tiene esplenomegalia, un paciente joven con esplenomegalia que tiene cálculos, pero cálculos negros, eh, de bilirrubina, que eh, pues tiene crisis hemolíticas. Y es lo clásico que sea una esferocitosis hereditaria o una anemia hemolítica. Eh, y el tratamiento es primero esplenectomía. Incluso creo que hay una pregunta por ahí, si no me equivoco, eh, que dice anemia que, bueno, está mal redactada, pero igual anemia que, en su, que puede eh, curarse incluso con eh, esplenectomía. Como, primer, como tratamiento principal y es la eh, esferocitosis hereditaria. También se eh, utiliza eh, la administración de ácido fólico crónico. Ahora, otras membranopatías: está la eh, esliptocitosis, que la falla está en la espectrina, la estomatocitosis, la serotis, serocitosis, que es por deshidratación, disminuye el potasio y el agua y también se da por traumas repetidos pero estas cositas de aquí son rarezas, ¿okay? Las enzimopatías, ya les dije, la enzimopatía más frecuente es la anemia hemolítica enzimopática, es por el déficit de glucosa y fosfato deshidrogenasa. Interesante que es ligada al cromosoma X. Disminuye la, ya dijimos, el nadph, aumenta la oxidación, aumenta la metemoglobina, aumenta los radicales libres también. Esto hace que precipite la metemoglobina y se formen los cuerpos de Heinz. Y pues eh, también ocurre hemolisis intra y extravascular. En las crisis hemolíticas por desencadenantes, hay crisis hemolíticas por desencadenantes el famoso fabismo que es por la ingesta de habas. Y hay una otra pregunta, creo que es resident de residentado, que es una... Eh, hemólisis, una crisis hemolítica, una anemia hemolítica que fue desencadenada por eh, consumo de habas, pero también no solamente por habas sino por guisantes, alcachofas, eh, infecciones y la acidosis también induce a crisis hemolíticas y los fármacos que pro pueden producir estas crisis hemolíticas son las sulfas, la nitrofurantoína, la fenazopiridina y la primaquina y en esos pacientes se utiliza bueno el tratamiento también crónico con ácido fólico porque es el primero en depletarse eh, pero eh, interesante que aquí la esplenectomía solo se utiliza cuando ya la hemólisis es crónica pero lo que más más se utiliza es evitar los desencadenantes se recomienda al paciente evitar los desencadenantes y los pacientes pueden vivir felices y, bueno no tan felices porque pues les prohíben un montón de cosas pero eh, Pueden vivir normalmente. Ahora, en las hemoglobinopatías, importante recordar esto. Eh, que eh, tenemos en la hemoglobina normal, es la hemoglobina A1, que es el 97%, tienes dos cadenas alfa y dos beta. En la hemoglobina A2, que tienes dos cadenas, es el 2%, que tienes dos cadenas alfa y dos delta. Y la hemoglobina fetal, que es dos alfa y dos gamma. ¿Ok? Ahora, la cadena alfa está en el cromosoma 16%, y la beta del tigama está en el cromosoma 11. Ahora, dos tipos de hemoglobinopatías: las cuantitativas, que disminuye su síntesis, y esas son, las, son las talasemias, que disminuye la síntesis de la hemoglobina normal. Y en las cualitativas, es la hemoglobina S, que es la hemoglobina anómala, que es está en la anemia falciforme. Ahora, de las talasemias. Un repaso rápido de talasemias, vamos a hacerlo más rápido porque ya se nos está yendo el tiempo, es eh, hay una disminución de la síntesis de cadena globina, la talasemia beta la beta talasemia es la más común y la alfa talasemia es letal ¿por qué? porque si te das cuenta la alfa, las cadenas alfa son las que están en la mayor parte de nuestra eh, de nuestra hemoglobina por ejemplo, si falta la beta la mayoría va hacia el aumento de la hemoglobina fetal y también el aumento de la hemoglobina A2. Pero si falta la alfa, no hay forma de compensarlo. Por eso se dice que es letal. Ahora, tiene una herencia autosómica reces recesiva, hace hemólisis por eritropoiesis ineficaz y aquí se observa los dianositos, las target cells. Entonces, una anemia microcítica, muy microcítica, la más microcítica volumen corpuscular medio menos de 60 con dianocitos si lo hacen diana target cells cualquiera de esas cosas te pueden preguntar eso te está diciendo sabes qué? es una talasemia ok, ¿Okay? ahora eh, también puede haber un aumento de hemosiderina en la médula ósea ahora eh, tenemos la talasemia mayor y la talasemia menor en la talasemia mayor también la puedes encontrar como anemia de Cooley. y pues se dis, hay una disminución, una gran disminución de la síntesis de la cadena beta. Aumenta, como ya les dije, la disminu, disminuye la eh, A1 y aumenta la A2 y la hemoglobina fetal en compensación. ¿okay? Eh, se observa en, la, en homocigotos y una falla en el cromosoma 11. Es una anemia grave. Um, en anemia grave aumenta la EPO, hay hiperplasia de la médula ósea por eso es que inducen malformaciones óseas. Y aquí está el famoso cráneo en cepillo, que lo habrán visto, es clásico verlo en los libros de medicina interna o también de, de hematología, el famoso cráneo en cepillo de las, eh, las radiografías. La deformación malar y los eudoquistas de manos y pies, que es clásico también de la, en pacientes con talasemia. Aumenta la absorción de fierro por aumento de la EPO. Y pues eso puede, puede hacer hemosiderosis, que, que se deposite el fierro en forma de hemosiderina. Y pues puede eh, también inducir a organomegalia por eritropoyesis extramedular. ¿Ok? Esto es lo clásico que se presente en las talasemias, sobre todo en talasemia mayor. En talasemia menor es un rasgo talasémico. Es no tiene síntomas y los pacientes pueden vivir incluso con su anemia ahí y nunca darse cuenta. ¿Ok? Se dan cuenta de repente por algún análisis por ahí. Oye, tengo anemia. Oye, ya, tengo anemia, hay que darle fierro, ¿no? No responde el fierro. Y no se dieron cuenta que el BCM estaba muy chiquitito. Había un paciente con microcitosis y con anemia crónica. Pero pues nunca se dio cuenta de nada. Nunca le dieron tratamiento, nunca le pasó nada, ¿no? Ahora pues. Eh, no tiene síntomas, son pacientes con microcitosis. Eh, hay diferencia con la anemia ferropénica porque el fierro está normal y la concentración de hemoglobina corpuscular media también está normal. ¿okay? Y hay un aumento ligero de hemoglobina A2. El fallo está en el cromosoma 11 también y hay persistencia de la hemoglobina fetal en compensación. Esa es la telasemia menor. Pacientes que viven con su anemia, viven con su microcitosis pero que no tienen síntomas y que pues siguen sí, su vida normal. La talasemia rara letal disminuye la, las cadenas alfas y en lugar de, cadenas, en lugar de esto se forman tetrámeros de gamma y pues es la hemoglobina de Bart o tetrameros de beta que es la hemoglobina H y pues esto es letal casi no, no, no viven casi no no es que no viven. En el tratamiento tenemos el trasplante de médula ósea que es la mayoría es curativo las transfusiones, pero eh, que transfusiones repetidas puede generar hemocromatosis secundaria. Y la otro es dar la desferroxamina, como que la ante de fierro, porque, como ya les dije, se induce en, en casos de anemias graves, se induce el aumento de la producción de la EPO. ¿okay? Entonces, eso va a inducir a que aumente la absorción del fierro. Y ese fierro, al no tener para dónde irse, porque se están destruyendo. Estos glóbulos rojos, entonces, se va a, a depositar. Y si se deposita, va a, va a ocasionar una hemociderosis, ¿ok? Y, pues, es, es feo <laughs> la hemociderosis. Eh, y por eso se da el quelante de fierro, que es la dexferroxamina. De Ahora, el anemia falciforme, me acuerdo que les voy a poner en Instagram. Hoy tengo un mapita solo de anemia falciforme porque fue una exposición que hice y me gustó muchísimo anemia falciforme es un defecto en el cromosoma 6, es autosómica recesiva, en, se conoce como la anemia también drepanocítica, los drepanocitos, las células de forma de os, la hemoglobina S que se produce por un cambio de glutamato por valina en la posición 6 de la cadena beta. ¿Ok? Cambio de glutamato por valina en la posición 6 de la cadena beta. Pregunta clásica de ciencias básicas, siempre la hacen, siempre, siempre, siempre. Eh, luego... Esto va a hacer que esta hemoglobina eh, S disminuye eh, su afinidad por el oxígeno. Cuando disminuye su afinidad por el oxígeno, la hemoglobina, esta hemoglobina polimeriz, se, envolpe, se polimeriza y se deforma el eritrocito causando esa forma de os, ese eritrocito falsiforme, ese drepanocito. Y esto va a ocasionar que se produzcan crisis vasculoclusivas hemolíticas que... Producen isquemias, infartos y producen la hemólisis intravascular. Ahora, creo que por ahí leí las lesiones en sacabocado, ¿no? Eh, en el hueso va a producir, puede producir estas isquemias y estas muertes eh, que proliferen microorganismos como la salmonella y puede ocasionar osteomelitis por salmonella en el riñón, puede ocasionar enfermedad renal crónica, en el vaso, una autoesplenectomía por infartos a repetición. Y en el vaso, hay un casito por ahí en New England que es el, en una tomografía con el vaso atri, atigrado se llama, que es justamente en un paciente con eh, crisis, en una crisis vascul vasculoclosiva, en una crisis falciforme, que justamente se le infartó el vaso, con múltiples, múltiples infartos, vaso atigrado. Que justamente es así como en la piel del tigre, por eso ha tirado, ¿no? Úlceras listales que eh, son predominantes en los maleolos y, pues, puede, la causa más frecuente de muerte es por sepsis en estos pacientes. Ahora, en la altura aumenta el 2,3 difosfolicerato, desvía la curva hacia la derecha y esto hace que también precipite la hemoglobina S, generando las crisis. Por eso es que la mayoría de pacientes que. Nunca supieron que tuvieron este rasgo de anemia falciforme, porque en algunos se expresa más que en otros. Eh, la mayoría, por ejemplo, ves en casos en pacientes que hacen viajes y desarrollan una crisis por primera vez en sus vidas. Yo tuve eh, la oportunidad de ver un caso en Cusco, eh, que era la primera vez que, que sabía que tenía esta enfermedad ese paciente, porque eh, justamente viajó, era del norte. De mi, del Perú, y pues viajó a, a, a Cusco, y en el, justamente en la altura es donde eh, tuvo una de estas crisis, la primera, su primera crisis eh, de anemia falciforme. El manejo de la crisis es con hidratación y analgesia, el otro manejo es con hidroxiburia, que desvía la curva hacia la izquierda porque aumenta la hemoglobina fetal, esa es la hidroxiburia, eh, eso hace la hidroxiburia, y genera una mayor afinidad por el oxígeno y si la hemoglobina está oxigenada eh, esta hemoglobina S no se deforma también eh, y al aumentar la hemoglobina fetal disminuye también la hemoglobina S y disminuye eh, justamente la frecuencia de estas crisis también se puede dar en B9 ya les dije por qué porque es el primero a consumirse se consume más rápido y pues se necesita para la producción de glóbulos rojos también se pueden hacer transfusiones, pero con sus diferentes riesgos. ¿Qué más puse por aquí? en eh, Las crisis megaloblásticas por déficit de 9, crisis aplásticas en eh, parvovirus B19. Ah, ya, porque quise poner qué más crisis había. <laughs> ya bueno. La cosa es que eh, también vamos a ver, antes de pasar acá, cómo es que tenemos el diagnóstico de una hemo anemia hemolítica. Ahora, ya dejamos de lado a las microcíticas y estudiamos las más frecuentes. Ahora repasemos las normocíticas. En las normocíticas tenemos a los reticulocitos. Eh, a los reticulocitos. Aumentados o reticulocitos normales o disminuidos. En los reticulocitos aumentados, aquí tenemos, y he puesto en rojo, gigante, a las hemolíticas y a las hemorragias. Una hemorragia aguda, severa, aumenta los reticulocitos, pero pues nuestros glóbulos, incluso al inicio, pueden estar, aquí por aquí están las hemorragias, hemólisis aguda. Pueden haber eh, macrocitos, ¿ok? Pueden estar grandes porque están liberando, trata de liberar todo eh, en, en compensación, en, libera a los progenitores, libera a los más jóvenes, libera lo que hay, o sea, eh, la, la médula dice, eh, bueno, la sangre le dice a la médula, oye, ¿sabes qué? Me estoy desangrando, me estoy perdiendo hemoglobina, o sea, me estoy, estoy en anemia, no tengo cómo transportar mi oxígeno, me estoy muriendo, ¿sabes qué? Dame lo que tengas. No, pero todavía estoy muy joven. Todavía no los tengo maduritos a los emboletos. No me importa. Tú dame lo que tengas. Dame. Necesito vivir. Por eso es que al inicio van a ser células de, de todos los tamaños y colores. Vas a ver una hemorragia aguda, severa. Luego están eh, las hemolíticas. ¿Ok? Eh, según estos datos, las hemolíticas. Y esto es... Incluso lo he puesto de rojo. Porque ese es un caso clásico que te preguntan desde. desde el. desde fisiología, me acuerdo que me preguntaban. La triada clásica, anemia ictericia, es plenomegalia. Y el punto aquí, los reticulocitos están aumentados, muy aumentados. bilirrubina indirecta aumentada. El paciente es vuelve LDH aumentado. ¿Por qué? Porque es destrucción celular. El RDW ha aumentado, porque ya les dije que en compensación la médula trata de liberar lo que tenga de esa médula, y pues eh, eh, la aptoglobina está disminuida. Si te das cuenta, aumentado, 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 aumentado. Y la aptoglobina es la que disminuye. Y eso es lo que te da la respuesta en el caso clínico. Eh, o la respuesta en, una, en un. Este, en una pregunta por descarte, por así decirlo. ¿Qué es lo que está aumentado? ¿Qué es lo que tendría que estar disminuido en una anemia hemolítica? Ahora, ¿qué pruebas se hacen en las anemias hemolíticas? La electrofaresis de hemoglobina, por ejemplo, en la anemia falciforme o también en las talasemias. El test de HAM para la hemoglobinuria paroxística nocturna. El test de COMS que es los si dispositivos si en las en anemias autoinmunes el test de fragilidad osmótica en la esferocitosis y las enzimas eritrocíticas en la glucosa y si fosfato de si hidrogenasa por ejemplo en la lámina que vas a ver esquistocitos los esquizo, esquistocitos están presentes en los hermanitos en la anemia microangiopática que está presente ya les dije que yo le digo a los hermanitos si shu help ptt si shu help Help PTT. Ahora, mmm, esto de aquí, ah, ya, esto de aquí es de CID, de la coagulación intravascular diseminada. Vas a encontrar un aumento de los tiempos de todo, aumento del TP, aumento del TTPA, incluso en el repaso que hice de, de esta parte de, de coagulación es el, para que consideres cuando encuentras ambos aumentados, ambos tiempos aumentados, pensar en un CID. Y el otro punto para pensar el cit es que encuentras el dímero D también aumentado y las plaquetas disminuidas y el punto de diagnóstico es el fibrinógeno. El fibrinógeno lo encuentras menor de 150, lo encuentras muy bajo, el fibrinógeno lo encuentras consumido. Esos es, eh, son los criterios para un cit una coagulación intravascular diseminada. Luego, eh, bueno, luego hablamos de estos, los demás, del SHU, el HELP y el PTT, pero interesante el CID. Asociado, por ejemplo, a otra, ya que dije el pack por aquí, asociado a otra patología que es la, el DPP, la, eh, el desprendimiento prematuro de placenta, norma inserta, eh, también está asociado a, a eso, al CID. Bueno, el CID asociado a DPP. Ahora, en las hemolíticas, ¿qué vas a ver? Destrucción de glóbulos rojos antes de los 120 días de vida. Y tenemos a la hemólisis intravascular y extravascular. La hemólisis eh, intravascular esta se da dentro del vaso sanguíneo, se hace más, es más grave, más aguda, más ictericia y produce coluria. Y aquí es, esta es la principal diferencia con la extravascular. Eh, la coluria. ¿okay? Porque si te das cuenta, en la e extravascular es donde se, eh, la hemólisis se da en el vaso, mayormente en el sistema retículo endotelial, y pues es más leve, es más crónica. Hay más esplenomegalia que acá. Eh, bueno, hay esplenomegalia y casi no hay ictericia. Y no hay coluria, como en la intravascular. Pero la intravascular es muchísimo más grave. ¿Ok? Hemólisis intravascular es muchísimo más grave. Y. Ah, de repente habrás escuchado lo de los anticuerpos fríos y anticuerpos calientes. Anticuerpos fríos. Ojalá YouTube no me borre este video, pero yo me acuerdo. Es una fría de mierda. Anticuerpos fríos, IgM. ¿Ok? Igm es un anticuerpo frío. Las famosas crioglutininas. De repente las, lo, lo habrás escuchado por ahí. Y anticuerpo caliente es eh, por Igg. Igg caliente, IgM anticuerpo frío. ¿Ok? Ahora, dentro de las. Eh, las hemolíticas tenemos la clínica y el laboratorio, ya dijimos la triada, anemia ictericia, visceromegalia, bueno, esplenomegalia, y en la crónica también anemia ictericia, eh, esplenomegalia, pero muchísimo más marcada. Ah, en la aguda tenemos anemia e ictericia, no tanta esplenomegalia, sobre todo en esta aguda son es, sea, hemólisis intravasculares asociadas a anemias autoinmunes, ¿ok? En el laboratorio tenemos un aumento, ya lo vimos, aumento de bilirrubina, aumento de DLH, aumento de TGO, de transaminasas, aumento de reticulocitos muy marcado, y la médula trata de liberar todo lo que tiene ahí guardado porque trata de compensar como sea. Pero hay disminución del de la aptoglobina, y si te quieren preguntar por ahí un poquito más, de la hemopexina también, pero de la hemoglobina. De la aptoglobina, ¿ok? En el test de COMS. Tienes el test de CUMS directo e indirecto y el test de CUMS es positivo eh, se, y se considera un criterio para pensar en una anemia hemolítica autoinmune. Ahora, en la lámina, ¿qué vas a encontrar? Policromatofilia, punteo basófilo, esferocitosis, esquizocitosis, sobre todo esquistocitosis, ya una vez más, lo vuelvo a repetir: esquistocitosis, anemia hemolítica, microangiopática y aquí están. A los famosos hermanitos. Shu, ¿cómo piensas en Shu? En un síndrome urémico hemolítico. Un niño con fiebre, con antecedentes de enfermedad diarrea aguda, por E. Coli enterohemorrágica o por Shigella también, eh, con falla renal y anemia. Ese es un síndrome urémico porque está en uremia, hemolítico porque está en hemólisis, en anemia hemolítica, urémico hemolítico. Un niño con antecedentes de diarreas, sobre todo asociado a diarreas eh, disentéricas también, eh, que luego hace falla renal y anemia. Shu. ¿Ok? Incluso en, en, en algunos casos, ahora estaba revisando la guía, la, la guía de, de Edas, se da incluso tratamiento antibiótico. En algunos casos, en los que tengan ecoli heterohemorrágica y, bueno, los que están en disentería, obviamente se da, ese es uno de los criterios para dar, para dar tratamiento antibiótico en una edad, que tenga disentería, que tenga sangre y moco en heces. Eh, entonces, se da también para que disminuya la incidencia de SHU. Ahora, el PTT, púrpura trombocitopénica trombótica, es un adulto con sus cinco criterios, porque sí tiene criterios eh, fiebre, trombocitopenia, anemia, clínica neurológica y falla renal. Fiebre, trombocitopenia, anemia, clínica neurológica y falla renal. Ese es el PTT. Si no me equivoco, es la falla de la proteína ADAMS13. Eh, luego está el síndrome de HELP, que tenemos que es una gestante con trombocitopenia, aumento de transaminasas, LDH, bilirrubina y anemia gestante, trombocitopenia, aumento de transaminasas, el aumento del LDH, bilirrubina y anemia. Y el CID, la coagulación intravascular diseminada, es un aumento de TPA de TTPA, del tiempo de sangría y tiempo de trombina. También todos los tiempos están aumentados. Se consume el fibrinógeno, se consumen las plaquetas, hay anemia, se consume la antitrombina 3 y aumenta el dímero D y los productos de, de degradación del fibrinógeno. No es PDF, okay? no, no es Acrobat, es productos de, de degradación de fibrinógeno, okay? aumento de D-D. Estos de aquí, yo eh, lo considero. Eh, me preguntaron mucho, de repente, ahí, eh, está por aquí alguien que me haya preguntado por eso. Me preguntaron mucho porque yo una vez les dije que para casos clínicos busques patrones de enfermedad. Y esto es un patrón de enfermedad. Si encuentras, por ejemplo, si encuentras en un caso clínico un niño con fiebre, que te dan el antecedente que estuvo diarrea con sangre y luego está con falla renal, tiene aumento de creatinina, aumento de uria en sangre y está en anemia y encima está un poco ictérico porque está en hemólisis, entonces piensas en SHU, en síndrome urénico hemolítico. ¿okay? Entonces, eso es como que a eso yo le llamo patrones, patrones de enfermedad. Eh, que busques como que los datos clave, igual que por ejemplo aquí te dan un paciente que está débil, que está pálido, que ha entrado, que está de repente con fiebre y que tiene aumento de bilirrubina, LDH, TGO, aumento de reticulocitos, y te dan el dato que la aptoglobina está consumida o que de repente no te dan el dato de la, el de la aptoglobina porque es raro, raro dosarlo, pero te dan test de CUMS positivo. ¿Qué piensas? no vas a pensar en, en qué sé yo ciroblástica, ¿no? Vas a pensar en una anemia hemolítica y si te dan el dato de los esquistocitos, anemia hemolítica microangiopática. Entonces a esos me, me refiero con patrones de enfermedad, ¿ok? Ahora por ejemplo por aquí le agregué también algunos datos del cit eh, de la etiología: sepsis en obstétrico, el aborto séptico, el DPP, embolio líquido amniótico, HELP en las neoplasias una leucemia aguda promielocítica, autoinmune, también puede eh, generar CID, eh, también es asociada a lupus, enfermedad hepática, mordedura de serpiente, trauma masivo, síndrome de distrés respiratorio agudo, que esto es lo que se está viendo, por ejemplo, en, ahora en toda esta coyuntura, en el coronavirus, eh, pues también está asociado a la coagulación intravascular diseminada en toda la cascada trombótica que se forma. El inicio es la formación de trombos diseminados que producen isquemia y falla multiorgánica, hay un consumo de progresivo de factores de coagulación y de plaquetas, y al final hay un fenómeno opuesto. ¿okay? Una vez que se consumió absolutamente todo, se producen hemorragias generalizadas, porque ya no tienes cómo parar esa hemorragia, porque se ha consumido todo. Ahora, dentro de las autoinmunes, que eso es súper rápido, porque autoinmunes. Es, pues, puedes encontrar un libro completo de, de anemias autoinmunes. Están eh, por anticuerpos calientes y por anticuerpos fríos. Por anticuerpos calientes tienes a la IgG, que es extravascular, y pues tiene buena respuesta al corticoide, a la esplenectomía y al tratamiento de inmunosupresor. Aquí en esta por anticuerpos calientes encontramos al síndrome de Evans, que es hemólisis más trombocitopenia autoinmune. Asociado mayormente al lupus o también a eh, la enfermedad de eh, hay una rara. Smith, si no me equivoco. Eh, sí, recuerdo, me acuerdo por un paciente. Nunca pensé ver un síndrome de Evans en mi, en mi vida, pero sí, <laughs> un pacientito. Eh, lupus y las autoinmunes también, por anticuerpos calientes, generan eh, anemia hemolítica. Eh, neoplasias, la leucemia lifocítica crónica es la neoplasia que más hemólisis da por IgG, por anticuerpos calientes. La que más hemólisis da es la LLC, la leucemia lifocítica crónica. Y pues todas las leucemias también pueden inducir a, a anemias hemolíticas, ¿ok? Pero eh, que anemias autoinmunes eh, la, que más leuce, la que más leucemias, la que más hemólisis da es la LLC. En las infecciones, la hepatitis viral, la salmonella para y la E. también están asociadas a eh, hemolíticas, anemias autoinmunes por anticuerpos calientes. Porque las otras infecciones que están asociadas eh, son micoplasma, neumoniae, virus de la la mononucleosis y otros virus eh, están asociadas a anemias autoinmunes, pero por anticuerpos fríos. ¿okay? Que son las crioglutilinas, las IgM, esas son más severas porque son... Eh, anemias hemolíticas intravasculares, no responden a la esplenectomía y son corticoresistentes, ¿ok? Incluso aquí se eh, trata con anticuerpos eh, monoclonales, con biológicos, ¿ok? El, el famoso rituximab, un anticuerpo monoclonal, anti-CD20, en hemólisis por anticuerpo frío por EGM, ¿ok? Es, es, es muy severa. Micoplasma neumoniae, ya sabemos que es la primera causa de neumonía típica, una de las primeras causas de neumonía típica, eh, asociado también a meningitis, meningi, me, meningitis bulosa, meningitis, meningitis, meningitis transversa, eritema multiforme. Todos estos pueden ser ocasionados por micoplasma neumoniae. ¿Ok? Interesantísimo. Porque un paciente, por ejemplo, un paciente que tenga ya tendencia a la autoinmunidad, por ejemplo, un niño, eh, eh, que tenga una neumonía típica por micoplasma, neumonía puede llevarlo a una anemia autoinmune. Interesantísimo, muy interesante. Ahora, terminando, ya al fin, <laughs> ya terminamos casi. Tenemos con reticulocitos normales o disminuidos, tenemos a la enfermedad renal crónica o a los pacientes cirróticos por disminución de la EPO que también está aquí, la famosa anemia de enfermedad crónica, que lo, lo normal, no, lo más frecuente es que sea normocítica, ¿okay? normocítica, normocrómica, pero que también puede ser microcítica. Luego está la hipoplasia o aplasia medular, que vamos a ver aquí un pequeño mapita extra de las pancitopenias para ver la diferencia, mapita que me ayudó mucho cuando tuvimos... En el servicio de la semana de las pancitopenias. Y eh, cuando tienes ferremia disminuida. Eh, puedes encontrar al inicio de una anemia ferropénica. Puedes encontrar que sea normocítica. ¿Ok? Luego. En las megalo... Bueno, no son todas. Pero en las macrocíticas megaloblásticas. Y no megaloblásticas. Eh, tenemos un volumen corpuscular medio mayor de 100. ¿Ok? Y tenemos que los megaloblastos. Eh, eh, se dan por la disminución de la síntesis de ADN pero el ARN sigue produciéndose entonces se produce un núcleo grande y maduro un asincronismo de la moderación entre el núcleo y citroplasma y son los famosos macrovalocitos y aquí los ven ahora, eh, los megaloblastos okay, si nos vamos hacia la megaloblástica tenemos las causas principales que están el déficit de B12 o el déficit de B9 de folato Okay. Eh, los, la anemia megaloblástica va a estar asociada a esto, a todas las penias, leucopenia, trombocitopenia, y a esto de aquí, que es un dato clave, que es la polisegmentación de los neutrófilos, más de cinco segmentos de los neutrófilos. Esto es un dato clave que eh, in, eh, ayuda al diagnóstico de anemia megaloblástica. Ahora, ¿por, es, ¿por qué les dije eh, y les repetí un montón de veces? El folato, el B9... Es el déficit más frecuente porque tenemos una reserva disminuida, porque es por ingesta, se, lo consumimos en los vegetales. En cambio, el B12 lo consumimos en animales, en carnes. ¿okay? Entonces, su absorción se da en el ilion terminal, la B12, y en el Y1 al B9. ¿okay? Entre sus causas están en la B12, la famosa anemia perniciosa, anemia de Bamer. Acá está. De Addison weirmer eh, y pues están en la anemia perniciosa como tal, los anticuerpos anticélulas parietales en un 80% o los anticuerpos en, en antifactor intrínseco. Otras está asociada a otros antiinmunes como la tiroiditis, el vitiligo, la diabetes mellitos tipo 1, eh, y pues eh, también está producida por una gastritis autófica autoinmune. Bueno, produce una gastritis atrófica autoinmune, un déficit de eh, ácido clorhídrico, hay una aquilia histamina resistente porque se produce aumento de gastrina, aumento de histamina, pero pues no se produce ácido clorhídrico y aumenta, a casa aumenta de gastrina, mitad de histamina y disminución del pepsinógeno, una gastritis atrófica autoinmune. Y pues, como falta el factor intrínseco, no se absorbe la vitamina B12 y se produce anemia megaloblástica, anemia perniciosa. Eh, luego también se den pacientes gastrectomizados, también porque no tienes cómo absorber la B12. Una dieta vegana, también. Eh, un parásito que produce anemia megaloblástica, el difilobotrium latum. Esto es también preguntita de infecto. Parásito que produce anemia megaloblástica, el difilobotrium latum. Ahora, en el, la, el, el folato es más común que se produzca su déficit también por dif, la, la disminución de la ingesta. Malabsorción, como el síndrome de intestino corto, la enfermedad celíaca, alcoholismo y fármacos como metrotexate, fenitoína, feno orbital, pirimetamina. Con todos estos, si es que das el tratamiento con esto, siempre se asocia, se asocia el ácido fólico o el ácido folínico. Ácido fólico o ácido folínico eh, se da en conjunto con estos fármacos. Ahora, un dato importante para diferenciar. B12 o déficit de B12 o déficit de B9 es la homocisteína y el ácido metilmalónico en orina. La, si es por déficit de B9, de B9 solo aumenta la homocisteína. Si es por déficit de B12 aumentan ambos homocisteína y ácido metilmalónico. Okay. Eso también es pregunta de examen. Homocisteína y ácido metilmalónico aumentan ambos en B12 y solo aumenta homocisteína en B9. En eh, la anemia megaloblástica, tenemos eh, la clínica, que tiene una clínica más marcada, sobre todo la neurológica, sobre todo cuando se asocia a déficit de B12. Tenemos al, va a haber glositis atrófica, que es la leuga de papilada, roja, lisa, brillante, que es la glositis de Hunter. Eso tiene su, su nombre propio: Glositis de Hunter. Piel seca, amarillenta, por aumento de belirrumina indirecta, porque se puede inducir hemólisis extravascular. Al tener esos glóbulos tan grandes, se puede inducir hemólisis ¿okay? en el vaso. Eh, manchas hipercrómicas o hipocrómicas, cuando hay vitíligo concomitante que hace pensar en anemia perniciosa, que está asociado. Eh, Síntomas gástricos como diarrea o dispepsia, manifestaciones neurológicas en el 45%. Y esta también tiene su nombre propio: la mielosis funicular. Eh, degeneración combinada subaguda de los cordones posteriores y laterales. Ahora, parestesias, ataxia, demencia reversible y un estado psicótico, la psicoanemia de Bale, eh, todo esto es propio, sobre todo más se da en déficit de B12. Ahora, cuando, importante esto, cuando tienes trastorno neurológico asociado, el tratamiento con B12 es de por vida. Okay. Cuando tienes trastorno neurológico asociado, el tratamiento con B12 es de por vida. Y bueno, en, dentro del diagnóstico, dosar vitamina B12, dosar fólico, los anticuerpos, anticélulas parietales, si estás pensando en perniciosa, la homocisteína y el ácido metilmalólico para hacer la diferencia. Y este es el de chilling, que está presente en, en la mala absorción. No de chiller, ¿ok? Eso es en cáncer de cervix. Chilling. <laughs> eh... Luego en el tratamiento la coalabina y el, eh, la B9. Ahora, en la no megaloblástica tenemos al síndrome mielodisplásico. Que hablar de síndrome de mielodisplásico es hablar otra hora más, que es, es interesantísimo. Yo tuve que estudiarlo un montón porque justamente tenía como tres pacientes con síndrome mielodisplásico, ¿okay? que al final terminaron... Uno en leucemia, otro en anemia plástica y otro se quedó como síndrome mielodisplásico. ¿Qué se presenta? Se presentan todas las peñas, todas las citopenias. Acá le falta el lío, ¿ok? Es todas las citopenias: anemia, leucopenia, blaquetopenia. Todas las peñas se presentan. Y eh, hay una pancitopenia, pero aquí eh, la diferencia es que hay neutrófilos hiposegmentados. Neutrófilos hiposegmentados. Acá habían neutrófilos polisegmentados. Eh, ahora, si encuentras, ya hablamos de esto, si encuentras los reticulocitos aumentados, puedes tener hemorragia aguda o una hemólisis aguda. ¿Por qué? Porque se libera todo lo que tiene la, la médula, pues así sea inmaduro, grande, no importa, lo libera. Y los reticulocitos normales, pero con megaloblastos, no, con macrocitos, macrocitosis no megaloblástica, hay macrocitos tan grandes, están presentes en el hipotiroidismo, en el alcoholismo crónico y en algunas hepatopatías, bueno, en la cirrosis está presente los macrocitos. Ahora, algunos datitos extras. Hemoglobinuria paroxística nocturna, anemia hemolítica adquirida, pero intracorpuscular. Interesante, ¿no? Es una anemia hemolítica adquirida que sería extracorpuscular, pero esta es intracorpuscular. Anemia hemolítica adquirida intracorpuscular, ¿por qué? Porque es un defecto adquirido de la membrana ¿Qué falta? Falta CD55 y C de 59, un poquito de inmunología, que evitan que el glóbulo rojo sea atacado por los, las proteínas del complemento. Entonces, si es que faltan estas de aquí, el complemento se polimeriza en el glóbulo rojo y lo destruye. Eh, un dato es que aumenta la hemólisis en pH de ácido por aumento de la activación del complemento. Okay, se genera hemólisis y lisis mediada por el complemento. Caso clásico y otra vez, patrón de enfermedad. Paciente joven, con hemálisis, con trombosis, con pancitopenia en crisis o paroxismos nocturnos. Anemia. ¿Qué digo? Hemoglobinuria paroxística nocturna. Y pues los datos, dato, pues, de la hemoglobinuria. La orina se vuelve negra. La orina se vuelve Coca-Cola. Eh, el rasgo, eh, o si no, también, si no se vuelve negra, se vuelve roja. Eh, el riesgo de transformación a síndrome mielodisplásico y anemia mielocítica aguda, mieloide aguda, ¿okay? tiene un riesgo de transformación. Y el síndrome mielodisplásico es eso: es como el inicio a que se va a transformar a algo. Tienes que seguir al paciente para ver a qué se transforma: si se transforma a una leucemia, si se queda en aplasia o en qué termina. La mayoría termina en leucemias. El diagnóstico es el test de HAM en pH ácido. Hace la hemólisis, eh, también se hace la prueba sacarosa, el global estándar es la citometría de flujo para ver el déficit de estos dos receptores, CD55 y CD59, el tratamiento, hidratación, anticoagulantes y sumap que bloquea la fracción C5 del complemento, pero al bloquear el complemento con el sumap lo que tú haces es también inducirlo a una cierta inmunodeficiencia, ¿ok? Entonces hay que compensar. La verdad es que van bien los pacientes, pero pues ya quedan como pacientes inmunodeprimidos un poco. Eh, y en la placa medular, pues tienes las pancitopenias, ¿ok? Por eso le he puesto aquí el mes de las pancito, porque tuvimos un mes de pancitopénicos. Eh, las congénitas... Eh, eh, anemia de Fanconi, la más frecuente deformidad del radio y agenesia del pulgar eh, la discaderatosis congénita y la el síndrome de Diamond que es la aplasia eritroide pura estos son datitos porque son rarísimos las aplasias congénitas eh, una vez me vi una pregunta de la aplasia eritroide pura pero fue en el mismo curso de hematología que es el síndrome de Diamond la adquirida es la más frecuente y importante preguntarle al paciente qué toma, a qué está expuesto en qué trabaja Búscale por donde quieras, en qué trabajo, en dónde está expuesto, qué ha pasado, ¿ok? Eh, los citotóxicos como el benceno, radiación, fármacos como carbamazepina, cloranfenicol, sulfas, indometacina y lo más frecuente que te pregunten en endocrino es que haga una plasia eh, y una neutropenia severa, metimazol y propiltiuracilo. sobre todo el metimazol, no metamizol, ¿ok? Metimasol. En los virus, las crisis aplásicas eh, por parvovirus B19, sobre todo toca pacientes que ya tienen alguna anemia eh, hemolítica congénita, ¿ok? Y eso se considera el síndrome de Gasser. Otros virus que también podrían ocasionar aplasia, el que tiene mayor asociación con todas las cosas autoinmunes es de hepatitis C, hepatitis B, VIH, el, los famosos RP6 y RP7. Que siempre que estudies cosas autoinmunes van a estar metidos, siempre. Ahora, ¿a qué se considera place severa? Unos neutrófilos menos de 500, reticulocitos menos de 1%, plaquetas menos de 20.000 y celularidad en la AMO menos de 25%. En la médula ósea vas a ver que el tejido normal hematopoietico va a estar reemplazado por tejido adiposo. Eso es lo que vas a ver en la médula ósea. Incluso en mi Instagram puse una foto de un de, de Harrison, si no me acuerdo, si mal lo no recuerdo, eh, de una médula ósea plástica. Ahora, cuando tienes una pancitopenia, vamos a, para ya terminar, al fin, yo sabía que me iba a demorar un montón porque hablo demasiado. Eh, cuando tienes una pancitopenia, ¿cómo le enfocas? Si tienes una pancitopenia y ya tienes un paciente cirrótico con todas las características de la cirrosis, una citis, está itérico, tiene eh, circulación colateral tiene arañas vasculares, tiene ya hipertensión portal, tiene la cabeza de medusa de repente así bien marcadota, eh, más hiperesplenismo. Esto, el hiperesplenismo va a inducir al consumo de todo y va a inducir a la pancitopenia. Ahora, si no, tiene, si no es cirrótico el paciente, descartado. Pero tienes una anemia megaloblástica, esto induce también a todas las peñas. Y pues, pero encuentras el dato de neutrófilos hipersegmentados. Esto te da confirma anemia megaloblástica, búscale o ya dale tratamiento con B12 y B9. Ahora, si tú tienes un síndrome mielodisplásico, ¿ok?, tienes todas las peñas y tienes un volumen corpuscular medio mayor de 100. Pero esa es la principal diferencia, no hay hipersegmentación, hay hiposegmentación de neutrófilos. Eso es lo clásico. Piensas en síndrome mielodisplásico y ya les dije que hablar de síndrome de mielodisplásico es todo una cascada de cosas, pero que pues siempre es como como el el antes, lo premonitorio a que va a terminar en algo, va a terminar o en aplasia pura, en aplasia severa, anemia plástica, o va a terminar en leucemia. La mayoría terminan en leucemias. En anemia plástica, un paciente joven con aplasia medular, cuando, cuando hay aplasia de, de pancitopenia y todo está disminuido, pero no hay ganglios aumentados, no hay esplenomegalia. Al contrario de las leucemias agudas. En las leucemias agudas encuentras el paciente en pancitopenia. La mayoría los encuentras jóvenes, sobre todo niños, con aumento de blastos, más del 20%, ganglios gigantes y esplenomegalia. A esto, incluso, eh, muchas veces lo confunden y vienen, al, vienen a, los, a los hospitales pensando que tienen algún tipo de leucemia. Pero bueno, esto te induce a que tenés leucemia, pero... Otro cuadro que se podría presentar con gran visceromegalia y con grandes ganglios y un paciente febril de 10 a 14 años aproximadamente es la mononucleosis infecciosa. Pero el dato clave es que no hay blastos, pues. En una leucemia sí hay blastos y esto ya pues hay que definir la causa, qué tipo de leucemia es y dar el tratamiento. Y luego, en la hemoglobinuria paroxística nocturna hay hemólisis más trombosis. Y hemos terminado la revisión. De las anemias. Que espero que les haya servido. No sé cómo compartir este, este documento. Si alguien por aquí sabe cómo compartirlo. Si no, pues este video va a quedar grabado aquí. Eh, lo pueden repasar. Lo pueden parar. Lo pueden copiar. Y, y todo. ¿Ok? Para que vayan copiando también los datitos extra. Y muchas gracias a todos los que se han quedado hasta aquí tan tarde conmigo. Y pues... Eh, otra vez, infinitas gracias por todo. Ahora, si tienen alguna pregunta, que ya no creo porque está muy tarde ya. A ver, faltó este dato, parvovirus B19 y timoma como causas de aplasia elitroide. Perfecto, vámonos por acá a apuntar eso. Interesante, un datito del Mir. Parvovirus B19 y Timoma como causa de aplasia eritroide muchas gracias Jones, Jones Bryan. espero haber eh, pronunciado bien tu nombre aplasia eritroide Listo. Si alguno por ahí tiene algún otro dato extra para agregarle, <laughs> estaría perfecto. Más repasos, sí, eso espero. Muchas gracias. Y espero hacer también los, los repasos de pediatría, porque ahorita yo estoy ampliando eh, varios temitas de pediatría. Entonces vamos a hacer de repente por ahí repasos de pediatría. De repente hacemos algún repaso con alguno de los que ya está por aquí, por ejemplo. Eh, por aquí hay algo de asma. Por aquí hay, hay hernias. Por aquí hay eh, obstetricia. Eh, bueno, que este ya les dije que es un, es un blog. Por acá hay algo de nefro, los cilindros. Eh, sí, por acá hay algo de cáncer gástrico, si no me equivoco. Y así, pues, varias cositas por ahí. Entonces, eh, que de repente la próxima semana. Hacemos más repasos de diferentes temas. ¿Listo? Sí, va a quedar grabada. No se preocupen. Y muchísimas gracias. Chao chicos.